en la cara de... Vale. Thank you.
Bien, bueno, contento. Ha sido una tarde complicada por el inicio, pero bueno, creo que en el segundo novillo me he podido sentir mucho y bueno, los animales se han prestado, mi compañero ha estado fenomenal, así que bueno, contentos. Bien, como te digo, creo que se han dejado con muchos matices, el segundo lo he disfrutado mucho y bueno, siempre con muchos errores que corregir, pero he estado a gusto. Ahora la siguiente es México, Aguascalientes, el 13 de abril, en la San Marcos, y luego ya Guijuelo, el 20 de abril. Bueno, la verdad que ha sido una tarde muy bonita. De principio a fin, lástima la voltereta de Marco, que haya tenido que matar dos novillos seguidos. Pero bueno, la verdad que ha sido una tarde que he disfrutado de principio a fin, como he dicho, la gente en Bocaire es muy buena. Y la verdad que yo creo que me quedo con la actitud de toda la tarde. Luego también he podido torear despacio por momentos, pero bueno, espero poder volver el año que viene como novillero con picadores. Pues el primer novillo, la verdad que yo creo que ha sido extraordinario. Y nada, la verdad que he disfrutado muchísimo con él. Bueno, diría que los tres han sido extraordinarios, ¿no? Darle enhorabuena al ganadero y ojalá poder matar muchas novilladas más así como la de hoy. Bueno, pues al final el ganadero lo que busca es que los toreros triunfen y entonces pues las sensaciones en el factor numérico es muy buena, pero luego pues ahora toca analizar y ver los animales que no han sido como nosotros esperábamos, a ver el porqué y seguir trabajando. Bueno, pues la ganadería es una ganadería cortita, de 100-110 vacas. Estamos en Guadalajara, en el pueblo de Ciruela. Lo nuestro es Marqués de Domecq, Miranda y Moreno y el torero. Pasamos la aventura el año pasado de empezar a lidiar corridas de toros. Para este año únicamente teníamos esta novillada, una novilla que se ha quedado en el campo y un toro que se mató en un festival Ginés Marín hace unos 15 días. Y entonces pues a esperar ahora que llegue ya septiembre y la novillada sin caballos que nos queda en el campo pues la lidiemos. Mejorar los defectos que hemos tenido hoy, que es lo más importante, no perder las virtudes y seguir trabajando en nuestra línea, que es ir seleccionando en función a la clase y vamos a ver si conseguimos mantener esa línea y no perderla. Pues esta tarde la verdad que hemos pasado lo hemos pasado muy bien. La primera corrida, la primera novillada sorollana que hemos celebrado de esta temporada, es el principio de la temporada y muy contentos por toda la respuesta del público, por los actos que hemos hecho en conmemoración de Sorolla y por el renacer de lo que se hacía antiguamente en nuestro pueblo, que es que los dos novilleros han llegado a la plaza, desde la plaza de Ayuntamiento hasta aquí, hasta la plaza de toros, con carros de caballos, y ha habido un ambiente extraordinario durante todo el día. Desde la comida que hemos celebrado, que han asistido 300 personas, después de ahí a las 4:30 el acto de los carros de caballos y después lo que ha sido la tarde, que hemos salido todos contentísimos, tanto ganaderos, novilleros, empresarios, el público. Ha sido, yo creo, que una novillada extraordinaria en el ámbito general. El próximo día 5 de mayo, a continuación de esta novillada, se va a celebrar aquí en Bocaire, en la plaza, se va a celebrar un festejo mixto con José Mario Manzanares, Daniel Luque y Pablo Donat, con toros del Pilar para los dos diestros y toros de Hermano Serrano para Pablo Donat. La verdad que estamos a falta de un mes, salimos de la novillada y estamos a falta de un mes del 5 de mayo y hay un ambiente creado sobre la corrida que yo creo que va a superar el evento del año pasado. Pues la verdad que estamos en mitad de este proyecto, que este año es el cuarto año que damos toros aquí en nuestra plaza y en nuestro pueblo, Bocairen. Los dos primeros años nos costaba más porque éramos nuevos y tal en el mundo del toro. Este año era el cuarto año, las cosas ya nos las ponen más fáciles, tanto ganaderos, empresarios, apoderados. Como he dicho, el cuarto año, estamos consolidando lo que es el primer fin de semana de mayo, una corrida importante en nuestro pueblo. Este año hemos sumado la novillada celebrado hoy con el mano a mano y estamos apostando por lo que se hacía antiguamente, que es lo de los carros de caballos, y hemos querido conmemorar lo que ha sido Sorolla tanto para Valencia en el ámbito general y para nuestro pueblo. En el tema de la ganadería, muy contento, la verdad. Este es el tercer año que llevamos en la ganadería. Este año hemos empezado con los primeros tentaderos, tanto de becerras como de machos, y la verdad que muy contentos con el resultado que están dando nuestros animales. Pues este año seguramente está ahí medio hablado, a ver si podemos hacer el debut. A nosotros nos gustaría que fuera nuestra plaza aquí en Bocairente, y tenemos ahí
8 herales, añojos herales que están muy bonitos y lo tenemos ahí medio hablado, a ver si este año podemos culminar lo que sería la temporada taurina de Bocairen y nuestra con nuestros animales. Seguramente sea en octubre, está medio embastado, va a ser una clase práctica y ya más adelante ya daremos más noticias.